Buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar mostrar mi agradecimiento hacia la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano, por la disposición que ha mostrado desde el principio con este ayuntamiento. El Ayuntamiento de Almonte también lo que quiere hacer aquí público es su satisfacción y su agradecimiento a la Junta de Andalucía por la apuesta que ha hecho después del COVID por ofrecer a los distintos ayuntamientos materiales y recursos para que desde los municipios podamos ofrecer a los visitantes y a los residentes unas playas seguras. Así que, una vez más, mostrando el agradecimiento de este ayuntamiento a la Junta de Andalucía por su apuesta importante que nos va a ayudar para poder ofrecer una playa magnífica como la que tenemos en condiciones completamente seguras, paso la palabra a la delegada del Gobierno, Bella Verano. Ana María. Buenos días, alcaldesa. Muchísimas gracias por tus palabras. Teniente alcalde de Playas del Ayuntamiento de Almonte, teniente alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte, teniente alcalde de Rocío del Ayuntamiento de Almonte, jefa de la Policía Local de Almonte, jefe del servicio del 112 de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a todos. Hoy damos un paso más, alcaldesa, en el dispositivo del Plan de Playas Seguras de la Junta de Andalucía. Este Plan de Playas Seguras nos ha permitido contratar aquí en la provincia de Huelva a 476 auxiliares de playa, 132 en el municipio de Almonte para la playa de Matalascaña. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a todo el servicio de socorrismo del Ayuntamiento de Almonte. Además de la contratación de estos auxiliares de playa, tenemos hoy aquí una muestra, porque todavía no ha llegado la mayor parte de los vehículos, de la otra apuesta importante, que era el tema de los vehículos para el control y la seguridad en las playas, el control de aforo, que tan importante era en estos momentos. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el objetivo del Ejecutivo, de Juanma Moreno, del Gobierno andaluz, es que nuestras playas sean seguras, y creo que con el esfuerzo de toda la ciudadanía, de los ayuntamientos, que es un esfuerzo enorme, y del resto de administraciones, lo estamos consiguiendo. El Plan de Playas Seguras de la Junta de Andalucía está dotado con 34,5 millones de euros, de los cuales 24 millones van para la contratación de los 3.000 vigilantes de playa en Andalucía, 476 en la provincia de Huelva, 132 para el municipio de Almonte. Y los otros 10,5 millones de euros, una parte importante, que son 5,5 millones de euros, es para la compra de este material, de estos vehículos que vamos ahora a ver todos, para los 8 municipios costeros de la provincia de Huelva. Lo dije hace unas semanas, cuando presentábamos a los auxiliares de playa en la playa de Mazagón, que los alcaldes saben que la Junta de Andalucía ha hecho un gran esfuerzo para que nuestro litoral esté en las mejores condiciones, y saben también que el trabajo conjunto de todas las administraciones y de la ciudadanía va a redundar en el mejor rendimiento del turismo, del sector turístico, que, como todos sabemos, ha sido muy castigado por la crisis que nos está dejando la pandemia del coronavirus. No podíamos dejar atrás los ayuntamientos en este momento tan difícil y tan especial, y con la puesta en marcha del Plan de Playa Segura, el Ejecutivo andaluz ha demostrado que quiere estar al lado de los alcaldes e impulsar la economía de los 9 municipios, perdón, he dicho antes 8, costeros de la provincia de Huelva. El material que viene para la provincia de Huelva, para los 120 kilómetros de playa de la provincia de Huelva, es el siguiente: 11 vehículos pickups, aquí podemos ver dos de ellos, 5 buggies, 7 torres de vigilancia, 2 embarcaciones Zodia, 18 quads, 3 motos de agua, 2.053 metros de pasarela, 71 tubos de rescate, 24 latas de rescate y 14 aros salvavidas, de los cuales, en concreto, para la playa de Matalascaña, para el municipio de Almonte, son dos pickups, que las tenemos hoy aquí. Tenemos también la Zodia, también los 1.276 metros de pasarela también ha llegado. Y le queda por llegar dos buggies, 6 quads, 2 motos de agua y ya está, los 40 tubos de rescate también los tenemos aquí. Además, que como he dicho antes, de los 132 auxiliares de playa que se ha contratado con este Plan de Playa Segura. El contexto actual demandaba una respuesta rápida y eficaz por parte de las instituciones y de los responsables públicos. Creo que hemos estado a la altura, dentro de lo finito que son los recursos de las distintas administraciones, al igual que la mayor parte de los onubenses, la mayor parte de las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, alcaldesas. Y esto es algo muy importante para los turistas que nos visitan, pero no debemos olvidar
que no debemos bajar la guardia, debemos seguir alerta y debemos ser vigilantes en todo momento y ahora más que nunca. Muchísimas gracias. Ahora mismo voy a hacer la entrega de llaves de los dos vehículos que han llegado en principio, las dos picas para seguridad en las playas del municipio de Almonte, de la playa de Matalascaña. Se voy a entregar a su alcaldesa, a la presidenta del municipio, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a todos. Vamos a quitar un poco la tripa, gracias por paciencia.